Hola, hola, ¿qué tal tengan todos ustedes? Muy buenas tardes, esperando que hayas tenido una hermosa jornada. Arrancamos junto a tu programa Realidad Urbana. Mi nombre es Roxana Ascuas, voy a estar acompañándote hasta las 15 horas. Estamos en una jornada calurosa, ya a mitad de semana. ¿Cómo pasa el tiempo? Pero lo importante es estar bien, estar tranquilos, a pesar de lo que todavía continuamos y todo el país boliviano continúa viviendo y teniendo la fe que muy pronto se va a solucionar. Entre tanto, bueno, quiero empezar. Hoy una fecha muy importante, 10 de noviembre. Quiero felicitar a todos mis amigos y también quienes radican en el departamento de Tarija, hoy cumpliendo los 212 años de la gesta libertaria del departamento Potosí. Así es, con todo ese cariño que tiene una riqueza tan grande, y si hablamos entre los platos típicos, lugares también maravillosos, en su momento también hemos tenido la oportunidad de conocer una riqueza muy grande que hoy está ya el departamento de Potosí cumpliendo sus 212 años de la gesta libertaria. Pero de la misma manera, felicidades, felicidades, un abrazo muy grande. Hoy se estuvo realizando varias actividades entre los desfiles, también en esta gesta libertaria, diferentes eventos, pero hoy vamos a conocer un poco más de esta hermosa ciudad que es parte de Bolivia, entre los 9 departamentos, porque ya en instantes al otro lado de nuestro set vamos a estar compartiendo junto al historiador profesor Adolfo Alzugaray, que vamos a estar compartiendo entre imágenes la historia del departamento de Potosí. Así que un abrazo muy grande para quienes también ya están, bueno, de allá también del departamento Potosí, viven ya muchos años que radica en nuestro departamento, pero hacemos llegar también al departamento Potosí, felicidades, felicidades en esta gesta libertaria. Pero hoy también vamos a estar ya para darle la bienvenida a lo que veníamos mencionando, ya más adelante, ya quienes ya son parte del programa Realidad Urbana, estaremos junto al representante Milton Batista, quien es gerente de Móvil y Sinaí, juntamente el encargado que también realiza el trabajo por muchos años también de Móvil Sinaí, José Vargas. Así que hoy nos está visitando, vamos a dar la bienvenida, vamos a conversar con ellos, porque también no olvidemos que Móvil Sinaí ya está muchos años realizando el trabajo correspondiente de traslado, en la confianza en cuanto al trabajo que realiza Móvil Sinaí en el departamento de Tarija. Pero vamos a ver, antes quiero agradecer a Agua Santa Clara por las agüitas personalizadas. No se olviden que para tener muy buena hidratación y más aún con estas temperaturas, Agua Santa Clara, y si tú todavía no tienes tu equipo correspondiente, haz tus pedidos y ya en estos momentos vas a tener todo el equipo junto a Agua Santa Clara, las aguas personalizadas, los hielos en cubo, las aguas rocas también para cualquier acontecimiento al 61-87-48-84, 751-46-492 junto a su propietaria Ana Lidia Ortiz, que te ofrece agua de mesa y hielo en cubos. Agua Santa Clara. Antes ya de irme al otro lado del set, quiero compartir un video importante en nuestro diario vivir, siempre con los mensajes que a veces muchos de nosotros no continuamos. Bueno, tenemos muchos sueños y metas, pero a veces se nos hace difícil como personas que estando con esa motivación decimos, no, no lo voy a lograr, no lo voy a poder, todo lo contrario. Todo lo contrario, nosotros mientras tengamos las manos, los pies, estemos sanos, tenemos que luchar y estar firme en todo lo que tenemos en cuanto a los propósitos, nuestras metas ya proyectadas, y lo podemos lograr. Porque hoy quiero compartir esta historia de vida, un ejemplo también para cada uno de nosotros. Vamos, adelante. Pero metí la pata. Porque empecé a construir la felicidad desde afuera, desde lo que se ve con los ojos y no con el corazón. Y me convertí en una experta, ¿eh? Una experta maquillista. Pero la felicidad es algo más importante que solo una apariencia. La felicidad implica un gran esfuerzo,
un amor propio, un compromiso, un equilibrio perfecto. Dios. Entre todos estos elementos para poder abrazar las oportunidades que la vida nos da. ¡Wow! Y hay que abrazarlas fuerte, ¿eh? Y no soltarlas a la primera dificultad. Ella con los pies es más hábil que yo con las manos. Yo le tengo miedo a muchas cosas. Me daba miedo estar aquí. Ojo. Pero yo no soy una cobarde. Porque solo los valientes pueden escribir su nombre en el libro de la vida, Dani. Por eso voy a escribir tu nombre aquí. Wow. Esa buena letra, no crean que es cuestión de suerte. Suerte dicen por ahí que es cuando puedes ensartar una aguja. ¿Va a enhebrar una aguja con...? Sin embargo, yo creo que la suerte es cuando la preparación y la oportunidad se encuentran. Y yo me he preparado y he intentado mucho. Para abrazar esta oportunidad. Pero, ¿de qué sirve tanto talento, tantos intentos, si no enfocamos todos esos talentos a nuestra misión de servir? Por eso, Risto, quiero que hoy me permita servirte. Porque para mí no hay nada más hermoso que ser útil. Y quiero compartir contigo este té. Y a la vida hay que darle a manos llenas. Claro, son muchos retos. La vida está llena de retos. Pero eso me enseñó que es más emocionante superarnos a nosotros mismos cada día. Buscar inspiraciones. No tienen que venir solo de fuera, ¿eh? Las inspiraciones también tienen que venir de dentro. Lo importante no es el tamaño de nuestros pies, sino el tamaño de nuestras pisadas. La firmeza de nuestros pasos para trascender. Por eso hoy quiero celebrar con ustedes este milagro que se llama vida. Salud. Quisimos compartir con este video uno de los videos más virales, uno de los videos más vistos en las redes sociales, porque no hay imposibles. Todo se puede. Y un tal ejemplo de una mujer emprendedora, luchadora. Usted dirá ahora en casa que sí. Todo se puede, y más aún si tenemos la oportunidad de tener una vida sana, con salud, manos y pies. Pues así que a partir del día de hoy, que en nuestra mente y en cada momento, que todo se puede y lo podemos lograr. Solamente se trata de luchar, seguir con todos los propósitos, los sueños, las metas que tenemos en nuestro diario vivir y sonreír. La vida, en cual la última palabra que enfocaba. Hay que disfrutar nuestra vida, pero de una manera positiva. Vamos a continuar en esta tarde en su programa y quiero dar la bienvenida, ya dirigiéndome al otro lado del set, está ya nuestro amigo historiador Adolfo Alzugaray, también porque hoy vamos a hablar ya lo que veníamos anunciando en un principio. Muy, muy buenas tardes, buenas profesor. Tardes. Gracias por estar con nosotros en el programa. Para mí es un orgullo estar acá y estar en su canal y en su programa, que están vistos en todo Tarija y en las provincias. Era importante hoy, profesor, contar que esté presente, también contar con su visita, porque hoy estamos ya lo que corresponde, los 212 años de la gesta libertaria de este hermoso departamento como es Potosí. Tenemos imágenes que vamos a compartir, y usted también, felicitaciones, porque tenemos entendido que es de allá, ¿no? De este hermoso claro departamento. Claro que sí.
Bueno, primeramente quiero hacer llegar mis sinceras felicitaciones a todos los potosinos que están allá en Potosí, y también aquí a los residentes potosinos y a todos los potosinos que están en los diferentes lugares, no tanto en el exterior y todos los lugares realmente. Mucha gente sale de allá por diferentes necesidades. Usted ve de que Potosí, casi 500 años de explotación, sigue siendo pobre. No ha conseguido nada durante explotaciones, y todos los que han explotado han salido afuera, no viven ahí. No, es lamentable, ¿no? Como le digo, en el año 1650-30, Potosí tenía más, casi 160 mil habitantes, más que Francia, más que Alemania, más que España. O sea, era un departamento, una ciudad cosmopolita. O sea, habían árabes, chinos, habían de toda clase, y llegaban así artesanos para hacer platería, tanto en oro y en todo tipo de aspectos, ¿no?, que había. Y ella misma acuñaban las monedas. Las primeras monedas se llamaban las macuquinas. Ya, macuquinas. Macuquinas. Ya. O sea, era una palabra quechua. Como los españoles pueden decir maquicuna, porque maquicuna quiere decir macacuna, que es pegar, golpear. Ah, o sea, se llevaban a golpes las monedas en allá, las primeras monedas en la Casa de la Moneda, ¿no? Y posteriormente de eso, entonces, como los españoles no pueden decir macacuna, le pusieron el nombre de macuquina. Macuquina. Y con ese nombre ha quedado hasta el día de hoy con nombre de macuquina. ¿Y sigue, todavía persiste? Claro que sí. Sigue, sigue. ¿Ya? Usted puede ir a Potosí, ¿sí?, y le ponen una plancha de plata, y usted golpea y sale su moneda. Ah, interesante. Como que en pasear. ¿Sí? Sí. Y vamos a seguir conociendo, porque nos trajo un hermoso material que queremos compartir con todos nuestros televidentes en esta tarde. Por favor, a ver. Claro que vamos que a ir mostrando también imágenes. Claro que sí. ¿Qué nos trajo? ¿Qué vamos a...? Vamos a ir conociendo entre los recorridos de la ciudad de Potosí. Claro, primeramente vamos a ver el Cerro de Potosí. ¿Ya? Cómo entran los mineros a trabajar. Ahí van a ver al tío. El tío, o sea, es el dios de la mina, ¿no? Ahí no entra la cruz del Señor Jesucristo, sino adoran dentro de la mina al diablo. Ya. ¿No? Ahí, por ejemplo, allá vamos viendo las imágenes. A ver, vamos, profesor, a ver, nos va explicando. Claro, mira, este cerro está más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, en este cerro se fundó el año 1545, ¿no? Pero no fue fundado, sino fue tomado. Ah, no tenía una carta de fundación, un documento. Entonces, tanto Villarruel como Centeno y muchos españoles, al saber que había descubierto Diego Hualpa, ¿no?, Diego Hualpa las minas, entonces su compadre, que era Huanca, lo delató a los españoles indicando que había encontrado plata. Y fueron los españoles allá al cerro y tomaron el cerro en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la Santísima Trinidad, y en nombre de Carlos V, desde Carlos V. Importante conocer la historia, y hoy en la Gesta Libertaria también, vamos viendo. Va a haber esos agujeros, sí, está, sí, sí, está hundiéndose el cerro de Potosí. Se está hundiendo. Se está hundiendo, sí. Eso es totalmente peligroso eso. Cualquiera de esos va a colapsar, porque está haciendo eso, mantiene solamente por unas maderas. Mire. Ahí, por ejemplo, ¿qué estamos observando? ¿Qué lugares? Esto es, por ejemplo, ahí dentro de la mina, donde hacen representación, donde vinieron los mineros, ahí morían los mineros, los incas, los indios, ¿no? Ahí era donde prácticamente eran sacrificados. Ellos no podían ya salir de la mina. Ahí entraban, no salían nunca más, ahí comían, ahí dormían y tenían que morir ahí. Y si alguien salía de la mina, de tantos años, con la luz que había del sol, se volvían ciegos y se caían y morían ahí. Es por eso que se suele decir que cuando quienes hacen la visita, porque hay lugar como un museo, tienen que ir, creo que por ahí con un chalito, porque es un lugar también
como a la vez dando pidiendo permiso a quienes los mineros también se encuentran en ese lugar y fallecieron en su momento realizando el trabajo. Claro, precisamente sí. Tanto era la esclavitud, tanto la explotación, era tratados peor que animales. ¿Ya? Los indígenas, ¿no?, de esa época. Y no solamente vinieron, eran de Potosí, también vinieron del Cusco, de todo lado vinieron, ¿no? De todo lado los mineros, hasta llegaron africanos, les trajeron para que trabajen en la mina, pero los africanos no podían soportar el frío y muchos africanos han muerto. Uh-huh. Y muchos escaparon y se fueron a los yungas de La Paz. Pero vamos haciendo, a ver, conociendo más, claro, por favor. Ahí está, ver, por ejemplo. ¿Dónde estamos? ¿Qué imágenes? ¿Qué lugar es? Uh-huh. Esto es dentro de la mina. Dentro de la mina, seguimos. Dentro de la mina, están entrando dentro de la mina. Uh-huh. Ahí lo voy explicando. Sí, por favor, ¿ya? A ver. Están pasando, es la boca mina, que están indicándoles, ¿no? Todo el... Es un lugar así como un museo a la vez que quieres. Un museo. ¿Ya? Ahí está el tío, donde veneran los... Ya. Los mineros, ¿sí? Porque dicen que el tío es el dueño de la mina, el dueño de la veta. Ajá. Y ahí, ¿no?, digamos, le rinden ofrendas. Claro, hay con coca, profesor, cigarro, le ponen a la boca y le echan con alcohol para entrar a la mina y que les vea bien para que no puedan morir dentro de la mina. Se ruegan ahí. Ya. Ahora, pero vamos a otro lugar también, a ver, vamos a ver entre el material que hoy nos trajo para poder compartir y conocer esta hermosa ciudad de Potosí. El bulevar, ya estamos pasando. ¿No? Ahí está la imagen también. Claro, es la Plaza Central. ¿Ya? Antes la Plaza Central se llamaba la Plaza del Regocijo, uh-huh, en la época de los españoles. Ahí hacían, por ejemplo, las fiestas, corridas de toros, todas esas situaciones. Perfecto. Esto es el pasaje Junín, es donde está la catedral, catedral, ¿no? Perfecto. Pero ahí vamos haciendo, a ver, y vamos conociendo ya la ciudad de Potosí, para quienes todavía no tuvieron la oportunidad, porque hoy también ya en esta gesta a Libertad, bueno, quisimos también compartir y por eso también conocer un poco más de esta hermosa ciudad. Sí. Porque tiene profesor, tenemos aquí la Casa de la Moneda, ¿no? Uno de los lugares muy visitados. Claro, ha habido dos Casas de la Moneda. Dos Casas de la Moneda. Dos casas, la primera, que estaba en la misma plaza, donde ahora es el palacio, el juzgado que llaman. Posteriormente, como resultó muy pequeño, ya tanta plata que había mucho interés, ¿no?, porque por los mineros, para que se acuñe más plata. Uh-huh. Y a su ladito estaba la casa de las cajas reales. Acuñaban y la ponían al lado en la casa de las cajas reales. Y eso mandaban a España. Y España estaba en constante guerra con los moros, con todo. Entonces, o sea, ha mantenido al mundo entero, ¿no? Hasta este arco entraban los indios, no entraban más hacia adentro. Era el límite. No podían entrar porque eran los españoles. ¿Por qué no podían ingresar? Porque no podían entrar al límite porque no tenían esa autorización para que pudieran entrar. Ya. Solamente era la ciudad de los españoles. Habían cuatro arcos, que era el límite, ahí. ¿Todavía continúan los cuatro arcos ahí? Están dos. Dos nomás, ya. El arco de Cobija, ahí están las monedas. Ah, y ahora está la casa de la, o sea, el mascarón. Ahí está, fíjense lo que van a estar. Pero dice el mascarón que tiene también un significado especial, profesor. Claro que sí. ¿Cuál es el significado? Hay muchas versiones, ¿no? Ajá. Indicando de que él atraía la plata, ¿no? Entonces acuñaba. Otros, había un indio, un originario, entonces que tenía esa misma cara. Entonces los reflejaron ahí, haciéndole el mascarón de la Casa de la Moneda. El mascarón, así se llama. Mascarón. El mascarón de la Casa de la Moneda. De la Casa de la Moneda. Sí. Pero ahí hablábamos detrás de cámaras y tiene un significado entre los ojos, la mirada del mascarón. Ah, sí, claro que sí. ¿Ya? Si usted le mira de frente, casi no encuentra casi nada de diferencia. ¿Ya? Pero si se le pone los dedos al medio del mascarón, sí. La una está riendo, la otra es la cara sarcástica que tiene.
Ah, bueno, ahí vamos a ver, vamos a hacer aquí un enfoque, a ver, algo así, si ponemos, a ver, profesor, ahí vamos, ahí estamos viendo, ¿no? El mascarón, ¿no? Entonces, si ponemos la mitad de, claro, de usted la lo mano, divide con... A ver. Bueno, usted lo divide así, perfecto. La cara, ya. Es otra figura que tiene esto, perfecto. Y el otro lado, otro tipo de... Ah, muy cierto, mira, muy estás cierto, viendo, sí. Y esto es una risa sarcástica. Muy cierto. ¿Quiénes no tomaron en cuenta también? Bueno, este punto, este detalle es importante. Claro que sí. Hay que siempre empaparse, informarse, y más aún de la historia. Y si hablamos hoy por hoy de la ciudad de Potosí, que no conocíamos, y muchos quizás también lo estamos haciendo el día de hoy. Pero a la vez también, profesor, queremos agradecer. ¿Qué nos trajo hoy? ¿Es esto también compartiendo? Esto, a este ver. Trabajo, está en la escudo de armas de Bolivia y la bandera boliviana. Uh-huh. Esto lo hacen los artesanos en Uyuni. Ah, en Uyuni. Esto hecho está tallado, manejado artesanalmente en sal. Puede probarlo, es pura sal. ¿Pura sal? Pura sal. Lo vamos a hacerlo, ¿lo puedo probar? Claro que sí. A ver. Muy cierto. Sí, ¿verdad? Sí. Es ¿tiene sal. Algún significado en sí, profesor? Es, bueno, el significado de que es el salar de Uyuni. Ah, ya. Es representa que allí hay mucha sal, uh-huh. Y en ahí los artesanos lo trabajan de esa manera. Qué hermoso, nos trajeron también aquí, gracias profesor por este lindo detalle. Bueno, aquí se va a quedar para el programa Realidad Urbana, pero vamos conociendo ya para finalizar. Es corto el tiempo, quisiéramos estar todo un programa porque para conocer tiene un amplio material, profesor, tenemos claro entendido. Que sí. También se viene una hermosa actividad y en el transcurso de estos días que vamos a estar conversando de igual manera. Claro que sí. Uh-huh. Por ejemplo, el día de mañana creo que tenemos. Sí. Vamos a mostrar el video de Canchas Blancas, donde estaba Lino Morales, nacido en San Lorenzo, San Lorenceño él, uh-huh. Que ganó la batalla, él comandó la batalla de Canchas Blancas, que generalmente todos los mayores batallones eran tarijeños y tupiseños, ¿no? Él comandó y se ganó esa batalla. Eran 1.500 chilenos que estaban avanzando para tomar tanto Uyuni y Potosí. Si en caso tomaban Potosí, se perdía todo el salar, que es ahora el salar más grande del mundo, claro. Y así el más grande de litio. Y de ahí iban a tomar Potosí, las minas de Huanchaca, las minas, muchas minas más. Así que el día de mañana vamos a conocer. Ah, vamos a hablar muchas cosas. Toda la historia, es importante empaparse de nuestra historia, conocer también las riquezas que tiene cada uno de los departamentos, los 9 departamentos de nuestra querida Bolivia. Por ejemplo, Bolivia. Este es el Laguna Verde, Laguna Colorada. Ahora, por ejemplo, ahí están los gases evaporíticos, ¿no? Donde se va a construir prácticamente una planta hidroeléctrica. Ya. ¿Pero cuáles son entre los platos favoritos tradicional en especial? Porque eso hay varios, ¿no? Hay varios. Pero así uno en especial, que cuando uno va a la ciudad de Potosí puede degustar y dice, yo quiero un plato, el plato típico de ese departamento. Claro, hay varios, entre ellos, por ejemplo, para Todos Santos, han hecho el plato llamado de una raíz, achocalla, algo por eso se llama, no me acuerdo bien el nombre. Entonces, eso es una raíz y de eso lo hacen el plato respectivo. Después hacen también otro plato que es muy conocido, que es una lagua, que lo hacen cocer con pura piedra. Le llaman las piedras, las famosas calizas. Piedras volcánicas. Claro, ¿sí, para, ¿no? Mejor dicho, volcánicas. ¿Ya? Eso, porque otra piedra reventaría. Claro. Entonces, eso lo ponen al medio de la harina, de la lagua que llamamos, y eso hace que cosa. Ay, a ver, si lo ponen, a ver, el plato, vamos a ver, no hemos tenido la oportunidad, vamos a tener la oportunidad también de ir en su momento a la ciudad de Potosí. Claro. La piedrita lo ponen, sí, hemos visto en la lagüita, en el plato. Sí. Pero eso le da alguna sazón especial. Claro. Lo mantiene caliente. Lo mantiene caliente. Pero había un gringo que fue un turista y su hijito le dice, mira papá, ¿cómo es posible que aquí en Potosí coman piedra más? O sea, el miedo estaba hirviendo la piedra, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso ocurrió, entonces, el plato tradicional también. Hay muchos platos que podemos nombrar. Perfecto. Que, ¿no? Cuando vea allá, si usted va,
yo le acompaño y le llevo a comer los platos más tradicionales de ya está, de ya he hecho el compromiso, nos tenemos claro. que ir hasta allá y sí, que más, sería hermoso irnos con las cámaras y también hacer claro. un recorrido. A entrar y, a la mina prácticamente, a la mina. Claro, usted iba a conocer todito ¿sí? cómo está, cómo trabajan ahí adentro, va a conocer al tío y todo el proceso que hacen ahí adentro. Así que el próximo compromiso, profesor, pero las cámaras de realidad urbana nos trasladamos allá hasta la ciudad de Potosí. Gracias por la visita. Quisiéramos, teníamos mucho material para mostrar, para compartir, pero lo vamos a hacer. Claro. Quizás no exclusivamente en esta fecha, tenemos que conocer más de este hermoso departamento. Claro. Lo vamos a hacer en es otro importante programa. Eso, hablar de profesor. Potosí. Porque ¿sí? Potosí no solamente ha mantenido a Bolivia, sino al mundo entero. Claro. ¿No? Era igual que el dólar dominaba todo. Así es. Imagínense ahora. Y hoy hemos conocido ya algunos puntos referentes importantes también de este hermoso departamento que quizás no conocíamos, como es el Mascarón. ¿Cómo se claro, llama? Claro, el Mascarón de la Casa de la Moneda. Sí. De la Casa de la Moneda, ajá. que era la mitad y pues claro. es una sonrisa sarcástica. Claro, casi nadie se fija, no ve el Mascarón, pero no sabe mismo. ¿Qué significado sí. tenías? ¿Por qué estaba ese mascarón? Así es. ¿No? Profesor, muchas gracias. Estaremos en otra oportunidad y el día de mañana. Ah, sí, mañana hablamos de Canchas Blancas. Nos vamos a empapar de la historia. Claro, ahí va a ver cómo han ganado los tarijeños con los y los chicheños y campesinos a los chilenos. Ahí ya vamos sí. a conocer. Pendiente entonces ya el día de mañana. Perfecto. Conociendo más de lo nuestro. Claro que sí. Profesor, muchas gracias. A usted más bien. Gracias pues, por la visita. Roxana. De esta manera nosotros vamos a continuar con su programa Realidad Urbana. Hacemos una breve pausa. Aguárdenos porque nosotros también queremos dar la bienvenida. Ya están con nosotros el propietario y también todo el personal. Bueno, dos entre ellos que nos van a estar acompañando, el gerente, quienes realizan el trabajo junto a Móvil Sinaí. Aguárdenos, ya volvemos. Nos encontramos en Plaza Paseo de Compras en esta hermosa galería donde queremos mostrarle una opción, una alternativa rápido y eficaz donde usted puede solamente con 3 moneditas puede adquirir al instante su cappuccino, su café express. ¿Quiere ver de qué se trata? Acompáñenos. Hola, nos encontramos en la Galería Paseo de Compras y les invito a que puedan probar un cafecito de la maquinita de Melate Café. Funciona con 3 moneditas de un boliviano y tienen 3 opciones de selección. Café express, café con leche y cappuccino. Mi favorito es el cappuccino, así que a ver, probemos un cappuccino. Aquí sale el vasito, automáticamente comienza a llenarse. Y ya está terminando de llenarse. Y aquí les muestro cómo sale. Un cafecito lleno de espumita, súper rico. Y ahora le damos una probadita. Así funciona la maquinita. Los espero a todos a que puedan venir a probar los cafecitos.
Ahora usted tiene una nueva alternativa, opción de transporte y confort. Radio Móvil Sinaí, las 24 horas a tu servicio. Móviles disponibles para servirte en todo momento. Calidad, eficiencia, medidas de bioseguridad y sobre todo puntualidad con los clientes. Radio Móvil Sinaí, con los servicios de recojo escolar, ejecutivo, aeropuerto, viajes departamentales y turismo, con nuestros modernos y cómodos automóviles. Además, contamos con servicios de recojo de comida, farmacia, licorería y contratos por horas. Llámanos a nuestro teléfono 66-528-28 o al celular 65-80-6700. Radio Móvil Sinaí, las 24 horas. Ah, me olvidaba, también puedes ingresar a nuestra app para pedir tu móvil. Radio Móvil Sinaí. Pastelería Jael. Ofrece a su distinguida clientela una variedad de tortas, masas, jugos, helados y capuchinos. Esto y mucho más. Dirección, Barrio Tabladita, Avenida 6 de Agosto, esquina Pasaje 17 de Agosto. Contactos al número 729-85-961. Pastelería Jael. Pastelería Jael. Ofrece a su distinguida clientela una variedad de tortas, masas, jugos, helados y capuchinos. Esto y mucho más. Dirección, Barrio Tabladita, Avenida 6 de Agosto, esquina Pasaje 17 de Agosto. Contactos al número 729-85-961. Pastelería Jael. Programa Realidad Urbana, gracias por continuar junto a nosotros. Seguimos en esta tarde y pues ya lo que veníamos mencionando, yo me voy aquí, me voy a poner cómoda porque quiero dar la bienvenida y era necesario, sí, para darles la bienvenida también porque ya son parte del programa Realidad Urbana con nosotros, también junto al gerente propietario de Móvil Sinaí, Don Milton Batallanos, y también dar las muy buenas tardes a José Barcas, quien es el encargado de noche tras noche de Móvil Sinaí a muchos años. También realizando el trabajo y acompañando. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Milton? ¿Cómo está, señora Roxana? Gracias por la invitación. Saludo a su programa de Realidad Urbana, que estamos haciendo un intercambio de servicio con su programa y a Canal Universitario y a todo el televidente. Y es más, también saludar, digamos, al departamento de Potosí, que soy también del lugar. Eso, felicidades, por gracias. Cierto, sí, también seguramente ya en horas de la noche, por ahí, no sé, ya va a estar reuniéndose un ratito para poder compartir con toda la familia. Sí, felicidades a todos los residentes potosinos de la ciudad de Tarija y en todo Bolivia y en el mundo que también están repartidos. Así es. Y aparte de todo, Potosí no solamente es norte, también es el sur, que también tiene diferente manera de cultura también, ¿no? Entonces yo soy la parte del sur, como estaba el profesor historiador. ¿Y cuánto tiempo quedó aquí en el departamento de Tarija? Aquí en Tarija, mire, por las cuestiones de la relocalización que nos trajeron los padres, estamos ya con 42 años ya aquí. Nos vinimos niños aquí, ya hicimos familia aquí. Ay, qué lindo, pero realiza los viajes así también, sí, hacia allá, sí, la visita. Sí, en cuestiones así, sí, siempre sí, familiares también. Que quedaron todavía en los lugares. Qué bueno, era importante también dar las muy buenas tardes, José Vargas, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Roxana, un gusto estar aquí en el programa, ¿no? Dispuestos a hablar del tema del radio móvil, ¿no? Para compartir con toda la población tarijeña. Móvil Sinaí, trabajo que va ya desplegando por muchos años, ¿cuánto? Realizando el servicio junto a Móvil Sinaí. Sí, no, en la ciudad de Tarija, Radio Móvil Sinaí está 20 años de vida. 20 años. 16 años con la anterior administración y 4 años con nuestra persona como representante, ¿no?
¡Qué bueno! Son 4 años, pero en esos 4 años tuvimos esto de la pandemia, una cosa, y tratamos de salir adelante. Poco igual que estuvieron realizando el trabajo. Y no olvidemos que aparte de los 20 años, siempre también sumándose entre las campañas solidarias, tenemos entendido, cuando alguien necesita ayuda, Móvil Sinaí ahí predispuesta, ¿no? Completamente, sí. Nosotros, el Radio Móvil Sinaí, siempre ha compartido con la gente tarijeña, ¿no? El tema de kermeses, ayudar a las personas. Y el servicio que brinda siempre, ¿no? Estamos predispuestos a todo, ¿no? Con la gente que nos los pide. José, ¿cuántos años ya también ya siendo parte de esta empresa de Móvil? Ya estoy sobre los 3 años con Radio Móvil Sinaí, ¿no? Contento, alegre, porque me siento, como quien dice, en familia, ¿no? Estamos tranquilos, todo el grupo de trabajo, congeniamos, ¿no? Uh-huh. ¿Fácil o difícil? Bueno, las primeras veces fue un poco difícil, ¿no? Sí. Más que todo, estar en el rubro, ¿no? Aprender las calles, ver, digamos, ¿no? El tema social uno lo hace bien, ¿no? Congeniar con la gente, ¿no? El tema de, sí, lléveme a tal calle, qué hora, cómo es, pero poco a poco se aprende en el camino todo, ¿no? Y el trabajo de la noche tras noche, ¿cómo es? A ver, para un poquito, a ver, por favor. Bueno, el trabajo tras noche tenemos, ¿no? Que la operadora comienza, digamos, 6 de la noche hasta las 12, es un turno, ¿no? Que comienza, que deriva las llamadas a los móviles de turno. Y el trasnoche comienza de 12 a 6 de la mañana, ¿no? Como decía, tenemos que, yo soy el encargado, vemos el control de las unidades, ¿no? Tenemos cierto cupo de movilidad que están de turno para no fallar a los clientes. Y como también tenemos apoyo, que si llega a faltar, digamos, unidades para cubrir, salen otras movilidades de apoyo, así que tenemos completamente, ¿no?, copado, ¿no? No podemos fallar a la clientela, ¿no? Tenemos el servicio que es también del chofer designado. Algo que en Tarija siempre le gusta a la gente ponerle sus copitas. Nos llama el radio móvil, nosotros vamos, recogemos su vehículo a la persona y lo llevamos a su domicilio, ¿no? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Cuál es importante? Uno necesita hoy por hoy mucha, bueno, ya con 20 años de servicio, y es un referente también porque hoy por hoy se necesita un móvil de confianza para cualquier encargo. Todo el trabajo que realiza ya por muchos años también, el transporte o el recojo de mí también, ¿no? Para aquella persona que quizás no puede ya conducir la movilidad. Claro, sí. Lo realiza el servicio, Sinaí. Sí, exactamente. Nos caracterizamos en sí casi todos los radios móviles, ¿no? Pero siempre bueno, con un plus especial también, claro, ¿no? Es decir, de cada empresa. Entonces, nosotros también en esa parte estamos mejorando poco a poco y esperamos ser mucho más, ¿no?, que las otras empresas de competencia, ¿no? ¿Cuántos son parte del cuántos son los que realizan el trabajo como ya la familia de Sinaí por hoy? En la cantidad de unidades, me pregunté. Sí. Ahorita estamos sobre los 60, 65 unidades, que estamos subiendo poco a poco y esperamos e invitamos, digamos, a las personas que quieran ser parte de Radio Móvil, invitamos a que vengan a la empresa y salir adelante ambos, ¿no? Para... Claro, ¿hay un requisito especial? Sí, solamente algunos datos personales, croquis de dónde vive exactamente, números de referencia, logotipos a ambos lados, unidades más o menos en perfectas condiciones para hacer el buen servicio a la clientela. Ahí está, ya lo dijo, pero se viene ahora, ya estamos ya cerca también lo que ya corresponde, estamos en mes de noviembre, se vienen muchas actividades, y si hablamos ya en el mes de diciembre, y siempre también con solo, bueno, entre las promociones de Sinaí. Cuéntenos, a ver, don Milton, aprovechemos aquí, ¿qué se viene? Como un pequeño adelanto, no sé, ya para el mes ya que corresponde ya cerca a las fiestas navideñas. Sí, estamos en estudio de esa parte justamente. ¿Ya? Por esos 2 meses, estamos viendo cada fin de mes hacer una promoción a los clientes que nos llaman. Y estaremos con sorpresas, señora Roxana, y no olvide que vamos a estar en su programa, claro, haciendo la invitación. Sí, así lo vamos a estar llevando, claro, ahí también al hogar, a todos quienes están siempre compartiendo con el programa. Pero y también, ¿cómo nace la iniciativa? Entre la historia, aparte de ser padre de familia, el ser parte de esta empresa tan grande también, ya años en el departamento de Tarija, don Milton. Con la anterior administración, 16 años. 16. Sí, ya. Ellos tienen una historia de que se vinieron de Europa, de Suiza, justamente ellos, como son de La Paz, fueron a radicar a Europa, entonces vinieron y hicieron su empresa. Uh-huh. Y en eso era la empresa de una iglesia adventista. Ya. En cuestión, por la edad, por el cansancio, entonces lo vendieron, ¿no? O sea, en este caso lo adquirimos como representantes de la empresa Sinaí.
y estamos luchando, ¿no? Ahí justamente en el momento de adquirir la empresa, viene la pandemia, un poquito, ¿no? O sea, da un bajón, ¿no? Claro, tanto, como que es un boom, así como también, ¿no? Para siempre todos, como ¿no? ahora, ¿no? Sí. Estamos con esto de los conflictos, pero Móvil sin ahí realizando todavía el trabajo, continuando también a todos quienes se requieren. Claro, como tú lo dices, ya estamos podemos ir entrando en temporada alta. Sí, ya sí, estamos sí. A fin de año, ¿no? Estamos con el tema de la expo, de comentarles cómo somos la única empresa que está inscrita en Caincotar. Estamos bueno. por pronto por cerrar el trato para, ojalá podamos ser el móvil oficial, digamos, ¿no? Para cubrir todo lo que es la feria, ¿no? También comentarles, tenemos dos paradas exclusivas, puedo comentar el tema de la por única favor. Peña que es Cacharpaya. Sí, sí, sí. Somos el único radio móvil que asiste al lugar, digamos, ¿no? Tienen plena confianza la señora Anita con nosotros, cubrimos, nunca hemos fallado. Y bueno, también tenemos muchas cosas para ofrecerles, ¿no? Así que con mucha confianza pueden llamar al radio móvil, ¿no? 528-28, que es el número fijo, y el celular es el 6580-6700. Pueden llamarnos las 24 horas, que siempre va a haber una unidad disponible para atender al cliente, ¿no? Y ahora con esto de la tecnología también es mucho más fácil, claro, ¿no? El servicio, un tema, un WhatsApp, listo, solo manda su ubicación y el móvil está ahí en 5 minutos, está. En 5 minutos y muy cierto, porque nosotros llegamos puntual gracias a Móvil Sinaí, entre el recojo, no nos vienen a dejar, porque si no, pues a veces uno demora, pero con Sinaí, usted... Todo lo contrario, va a llegar puntual, confiable y como hacía referencia, bueno, también realizan otros servicios, encargos, sí. Encomiendas, farmacia. Sí, sé que es también una parte de la empresa, digamos, farmacias, licorerías. Farmacias, licorerías. Encargos de puerta a puerta, entonces todos esos servicios se realizan en la empresa también. Bueno, la verdad que era importante. No va a ser la primera ni la última visita. Teníamos yo como programa y también parte del programa Realidad Urbana, tenía que darle la bienvenida personalmente. Y para que la gente los conozcan también es importante. Aquí, bueno, dos personas que realizan un trabajo mutuo. Y bueno, ahí Móvil Sinaí, la familia de Móvil Sinaí va creciendo más y más. Nuevamente la invitación, don Milo, gracias. Y la próxima vez vamos a ir conociendo a cada uno. También. A cada uno quienes son parte de Móvil Sinaí realizan el trabajo con el móvil y vamos a ir conociendo también sus historias de vida de cada uno de ellos. Gracias, señora Roxana. Estamos prestos a cualquier colaboración que usted vea conveniente con el intercambio de servicios que tenemos con su programa y también tenemos con otras instituciones también que hemos cerrado, digamos así, convenios como es el Movimiento de Corazón, que tenemos un convenio cuando nos necesitan hacemos. Este último año tenemos un evento internacional sobre el doble A, estaba comentando, entonces también estamos justamente con anoche comenzó el evento. El evento mundial, están llegando aquí a Tarija el tema de Alcohólicos Anónimos, se van a citar aquí de todo, y ya estamos cubriendo con eso, ¿no? Aeropuertos, terminales, hotel al evento. Entonces, ¿sí colaboran con las instituciones así que realmente nos gusta trabajar, digamos, de esa manera, enlazándonos el servicio, vamos, como prestación de servicio. Aparte del servicio profesional y como móvil, también siempre realizando el trabajo, y lo hemos escuchado, es también en la parte de, con lo que hemos mencionado, de la solidaridad, prestando ayuda para quienes también lo necesitan, ¿no? Sí, entonces esa es nuestra visión, ¿no? Ir con eso es colaborar siempre, no siempre es generar economía, sino también, digamos, a la población, ayudar. Qué hermoso, con este mensaje, así también quiero darle las gracias por la visita, así que nos vemos para la próxima oportunidad, Móvil Sinaí. Ya lo saben, así que haga ya nomás sus contactos al 66-528-28. O al 6580-6700, un servicio las 24 horas, ya a Móvil Sinaí, con todo el trabajo profesional, confiable, rápido y seguro. Así nosotros nos despedimos de su programa Realidad Urbana. Muchas gracias por hoy haber compartido junto a nosotros la cita el día de mañana a las 2 de la tarde aquí en tu junto medio de comunicación, Canal 9, Canal Universitario. Besos, abrazos, chao, permiso.